El tema es que vos estás viviendo en una economía que se incrementó en términos de precios entre 25 y 30%. ¿Y los salarios cuánto aumentaron? Ya te había pasado en el mes de noviembre que la inflación había sido del 12 y pico. Y salió el dato del RIPTE en el día de hoy. Después quizás vemos algunos datos de cómo se movió el salario real. Y la actualización de los salarios fue del 6%. Con lo cual ya en noviembre tuviste un impacto. Si estamos moviéndonos en una economía de inflación del 25 y los salarios se mueven al 10 o 15, estás hablando de una caída que es lo que básicamente se estima solo en el mes de diciembre de 15 puntos. Ahora, si esto se acumula en 3 meses, tenés una caída del 40. Estaba haciendo justamente ese cálculo. Mira, si vos pones, lo puse tentativamente. Pero todo el gobierno de Macri fue una caída del 20. Sí. Alberto no llegó a recuperar. Quedó neutro. Alberto, con salarios los que son en blanco. Con los salarios en blanco. Sí, y la mediana quedó un poquitito abajo, que yo suelo mirarla. La mediana es la mitad de la gente para abajo. Es decir, los de mayores salarios en general discutieron mejor. Pero fíjate, mira esta placa, es muy interesante. Ahí tiene una estimación de... Vos ves todos los periodos de gobierno, ¿no? El primero de arriba es Néstor Kirchner, después vienen los dos de Cristina, después viene Alberto Fernández, que es lo que decía Cerolini. Fíjate que creo que dice menos 4. Y después tiene a Macri con el 20% de caída, 21%. Pero fíjate la de Milei. Claro, la de Milei es muy cortita porque básicamente el Zócalo lo está tapando ahora. Espera, vamos a mirarla acá. Vení, a ver si la podemos ver acá. Como arrancó y ya acá. Es un pozo. Mira, fíjate. Si te fijas en la primera curva, ahí se ve bien. Milei, 13% de caída. Vamos a achicar un poquito. Sí, 13% de caída. Es un mes solo. Es un mes solo. Pero que nos quedó grande. Nos quedó grande la placa. Nos quedó grande. Mira, se le fue. A ver, ahí está, ahora sí. Acá. Ahí la tenés. Ver, fíjate. Para allá. Córrala para el otro lado. Ahí está. Ahí está porque la tapo yo, sino acá. Milei, menos 13. Esta es. Esto es lo que querés mostrar vos. Exactamente. Fíjate cómo arranca, a diferencia de todos los demás periodos, con una caída brutal. Estás hablando de un amarillo solo mes. Macri. Bueno, Macri, hasta Macri la caída del poder adquisitivo fue un poquito más. Esa es la devaluación del 16. Fíjate que... Pero después más o menos estabiliza. Ahora, la de Milei es una caída... Un 13% en menos de un mes. Sí, estamos hablando de, básicamente, una inflación de... Yo recién hacía el cálculo. 27,5, supongamos. Dan entre 25 y 30. 27,5. Está bien, pero y esto... Salarios al 15. Esto es lo que yo decía, intentaba explicar en el editorial. ¿En qué manual figura que para bajar la inflación tenés que desatar la inflación? Bueno, en el de la extrema ortodoxia... Tal vez te van a decir que en el punto donde básicamente vos liberes absolutamente todo, bueno, cuando yo vaya a demandar, si no tengo plata, se me va a planchar el precio. Y yo te diría que eso va a pasar. El problema es que ese punto... Está bien, ok. Pero para cuando eso suceda, no solo que en el medio hay Estamos gente... Estamos todos muertos. No, está bien. Pero no solo que en el medio hay gente, sino que el problema ya ahí no va a ser la inflación, sino la recesión y el desempleo. Definitivamente. Porque esto, a ver, con esta caída del poder adquisitivo, ¿quién va a hacer negocio? ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a vender? Primero, para el mercado interno. Si esta curva se mantiene, me caigo el mapa. Pero te hago el cálculo. Este mes... Hay que hacer como Juan Enrique, ¿viste? Que se agachaba en los gráficos. Le gusta, sí, pero tiene unos zapatos espectaculares. Pero yo lo que le digo es que este mes... Si está congelada las jubilaciones, tiene semejante caída de la inflación del 25%. Y encima quitaron la devolución del IVA que podía hacer en la gente que compraba con tarjeta, 18 mil pesos le agregaba. Claro. Le está quitando los 18 mil pesos y le está congelando la jubilación. Mirá, con una devaluación del 30%. En 3 meses, si vos tenés 27,5. Perdón, curiosidad. ¿Esta placa de Martín Barrio Nuevo, el de la pandemia? Sí, de Martín Barrio Nuevo. El actuario que hacía las estadísticas de la pandemia. Hoy tuiteó esto y la verdad que es muy interesante. Si Milei, supongamos que tenés 3 meses de 27,5 de inflación, 20 y 15, 27,5, 20 y 15, queda la mitad y salarios de 15, 15 y 15, eso te da 20% de caída. Es decir, todo lo de Macri lo tenés en 3 meses. Todo lo de Macri en 3 meses. La curva sigue cayendo. Pero ¿cuándo pega la vuelta? O sea, corrámonos un poquito... de lo que estamos viendo. ¿Cuándo dicen ellos que esto pega la vuelta? A ver, en general Milei dice, en el segundo semestre nosotros podemos estabilizar la inflación. Ahora,
¿Qué es pega la vuelta? ¿Que los salarios crezcan o pega la vuelta es que se estabilice la inflación? Porque lo que habla el gobierno es la inflación se estabiliza. Es decir, si nosotros no tenemos plata, ¿se va a estabilizar la inflación? Sí. El problema es que el día que de repente los salarios le ganen la inflación, empezás a recorrer el camino inverso. O te aumenta la inflación de nuevo porque empezás a demandar. Y esto es muy sencillo. Si aumenta la demanda, te va a aumentar el precio. Cavallo dice que la inflación para abril sería del 8. Que tampoco es una inflación tan baja. Porque imagínate que Massa, cuando estuvo en noviembre, tuvo un 4 de la sequía. Es decir, que un 8 y no es. Y Guzmán se fue con un 6. Yo lo que creo respecto de eso es, ¿qué te pasa con los...? Porque la discusión en serio es no solo la inflación, sino qué pasa con el resto de los ingresos. Porque alguien que está del otro lado mirando dice, bueno, yo quiero que baje la inflación, sí. Me fumo 6 meses, perfecto. Me fumo 6 veces de inflación alta. Ahora, después yo quiero recuperar la curva de alguna de las de arriba. Es verdad también que bajar la inflación te da un crédito político. Sí, no, te no, va no, a dar no, un crédito.